No es el tarrajero normal. Esa que está ahí a la derecha, a ver. ¿Cuál? Esa, ese fierro. ¿Este? ¿Es fierro qué? ¿Cómo se llama? Ese fierro dulce. Allá. Fierro. Todo esto va a tener que cambiarlo para poder conectar la lavadora. Ese es un tubo central de toda la casa. De todo el edificio. De plomo. Sí, ¿y qué? ¿Le encontró usted ese papel? No, esto lo he puesto para que no salga el mal olor. Allá, mire, es tan tiquísimo. No lo puedo hacer como este, que está más afuera. A ver, sáquelo para verlo. Allá. Ese es un embudo que esto embona. Y encima se le echa el diablo fuerte para que lo agarre, pues. Allá. Entonces, pero está muy hondo, porque mayormente los tubos están acá. Están ahí, afuera, para el tarrajeo, ya, suave, helado. Pero voy a tener que hacer un hueco más hondo a la altura donde termina este tubo. PVC. Sí. ¿Y cómo se llama? Así nomás. Pegamento PVC azul. ¿Y qué tal? A ver. Es bueno. ¿Pega al toque? Al toque. Ahí está. Y ahí está con su ventilador eléctrico. Y ahora. Se pone. Y ahí también en la punta le pone esa presión. No, esa presión. Allá. Y ese es solamente para poner la lavadora. Uh-huh. Ahí tiene ya su camino listo. Por sí. Fin lo pudo hacer. Costó, ¿no? Costó. Y ahí va a ir la manguera de la lavadora. Ahí listo. Queda. Ya después le pone su porcelanato esto, finísimo italiano. Esto ya se pone así ya de frente. Ya. Ahí está. Ahí ya. Y ahí va, no se derrama. Ahí está, nada más. Y a lo fuerte que pasa es. Es una mezcla con yeso cerámico. Voltéelo. Es yeso cerámico. ¿Y de dónde lo sacó eso? De acá. Allá. Es yeso cerámico. ¿Y eso con un cemento? Terremoto. ¿Ah? Ni con mezcla. Un terremoto. No. Allá. Es más simple. Allá. Ese rojo. Fuera de la cocina. Allá. Y ese es el caño donde se pone la otra, la manguerita de acá. La manguera acá. La que está ahí abajo. Esto sí va a tener que guardar. Y ahí le va a poner la cinta. Y después ya hago mi mezcla. Y le echo, pues. Tapo todo esto, cemento de arena fina. Ya está. Ya está. Ahora me va a faltar cemento seguro. Allá. Porque ahí tengo una bolsa de teflón porque mira. Metal con metal a veces. Claro. No va. No va. Siempre hay un vacío. Es que a veces uno no puede hacer fuerza ahí, sacarle tapón porque esto se quiebra. Allá. Entonces se agarra con dos llaves. Ah, con esa sujeta y con la otra llave lo saca. Claro. Obviamente con el agua cortada. Sí. Ya está. Una cintura así como le he sacado. Ah, ya. Una cinturita. Y nada, no le pasa nada con el agua. No le pasa nada. Acá le va a poner el tapón. Ahí le va a poner. Acá debería haber puesto galvanizado. Oh. Ah, galvanizado en Puerto Rico. Menos mal. Sí, menos hay mal. Que tapar entonces donde estaba el antiguo sí, caño. Sino que esto está muy débil. Porque tiene plástico pues atrás. Adentro. Ahora hay que cambiarle todas las mayólicas de visita, ¿no? Vamos a probarlo antes de ponerle el porcelanato italiano. Ahí está. Listo. Perfecto. Todo esto va a ser.
Sí, oh. Eso tengo. 26. Ya está botando, sí. ¿Sí? Ahí está. Una prueba. Okay. Ahí está. Antes de ponerle el cemento, mira eso. Claro. Ahí está. Está botando todo el agua. ¿Y por qué he metido cosas? Para probar, porque estamos haciendo una prueba. Sigue desaguando. Uh-huh. Ahora va a enjuagar. Ahí está. Tarea cumplida. ¿Ah? Listo.